Tenía 14 años y ya era valiente, le apodaban el coyote. Robaba a los ricos dinero y ganado pa' darle a la gente pobre. Cruzaba el río Bravo como cualquier charco a los Estados Unidos. Pues era un muchacho con muchas agallas del estado potosino. Carretera federal de Monterrey a Laredo. Lo paró la judicial, alguien le había puesto el dedo para cazar un coyote. Hay que medir el terreno. Baja de la troca, te estábamos esperando. Pues alguien nos dijo que en las portezuelas traficas el contrabando. No soy traficante, les dijo al momento, pero revisen la troca. Más no se tarden porque ya me esperan en el estado de Georgia. Era de pocas palabras y no aguantó los insultos. Mató a aquellos judiciales en unos cuantos segundos. Se llama Fernando Garza y anda por estos rumbos.